¡Hola, familia! Ferney Orlando, saludos, hermano. Gente de Colombia, bendiciones. Saludos, Javier. Betty, ya tú sabes cómo tienes que ir, ¿no? Ariel Venezuela, saludos hermano. César Rivas, saludos. Merengazo, porfa. Estoy calentando ahora. GM Europa, saludo. Y Salvador Bisuti, bendiciones, hermano. Emilio Cruz, saludo. Coño, la gente de Cuba, saludo, compadre. Juan Escamilla, saludo. Hermano, ¿cómo está la cosa? Oye, los videos que está subiendo, brother, me encantan. Están bestiales, brother. Todo está ahí, muy fácil todo entender y todo está muy bueno. Miren los videos de Sajito, caballero, que está subiendo ahora en YouTube, los videos de improvisación. Master, tengo una boquilla Claudio Gordon, yo la desconozco por completo. ¿Usted sabrá algo? Jan Rey, no tengo ni idea, nunca la he visto. La boquilla de Claudio Gordon. César arriba, esto es un calentamiento para entrar en forma, el live. Más que nada para hacer bien las notas graves. Maurilio, saludos, Vicentico, que está ahí conectado. Saludos de Uruguay. Saludos, Ezequiel. Alfonso Rodríguez, saludos hermano. No, Cejito, gracias a ti, acérdate que lo que está bajando en información es lo último, mi hermano. Dai, maestro, tengo una boquilla curry 70 en GR. No, no tengo idea de la boquilla curry, la medida. No tengo idea, macho. Pero Pablo Sánchez, saludos de Perú. Saludos, hermano. Dale, Cejito, llámame luego. Te quiero, mi hermano. Saludos, Felipe. Leste, Leste, mi hermano del alma. Te quiero, mi hermano. ¿Cómo está la cosa? Bye.
Virgilio Rosa, buen ejercicio. Ojalá tuviera alguno para el fuego del aire. ¿Será para el flujo de aire? Saludos, Eric Trumpet, de Venezuela. Qué buen maestro. Esa sencillez es grande. Gracias, mi hermano. Saludos, buenos consejos de Guadalajara. César Rivas, con boquilla 7C, SV, ¿puede hacer esos ejercicios? Sí, claro, con todo. Mira, busca una boquilla pequeñita para que tú veas. Sí, sabe, con cualquier boquilla se pueden hacer esos ejercicios. César Rivas, sí, mira, esta es una boquilla más pequeña, es mucho más pequeña. Muy pequeñita, pero suena muy grande. Julio Ramírez, saludo. Quiero que muestre trabajo, quiero ser uno igual. Este. Y Mar Torres, saludos, maestro. Gracias, hermano. Sí, el sonido cambia, por supuesto. El sonido siempre va a cambiar. Cuando tú cambias boquilla, a la que cambia, te vas a cambiar el sonido, obligatoriamente. José Ariel, mi primo, ¿cómo está la cosa? Saludos a la familia por ahí para casa. Dice, una pregunta, maestro. Cuando llego al sobreagudo de re o mi, noto que se me empieza a romper la nota. Me doy cuenta que pasa el aire, pero tengo los labios un poco abiertos, demasiado. Tengo los labios demasiado abiertos. Y sobre todo el labio abajo debe tenerlo muy suelto. Cuando, si te pasa eso, cuando se rompe la nota, es por el labio abajo, que está muy suelto. Eso hay que mirar. Dani, saludos de Guatemala, integrante de la banda Shekina Internacional. Coño, tocayo, saludos para ti. ¿A dónde ubica la lengua? En los dientes superiores o inferiores en el momento que toca. Antonio Damián, no pienso nunca en la lengua. Trato que la lengua esté ahí, relajada y que esté en el sitio que yo pienso en el flujo de aire, en utilizar el aire que tengo dentro de la boca. Solo ese, no hace falta más que eso. Rainer Antonio, saludo, papi. Rainer Coy, ¿algún consejo para trabajar las notas mi y fa sostenido agudo? Mira, hacerla por escala, ir buscándolas por escala está bien, también hacerlo por intervalos de cuarta, son muy cómodos para buscar esas notas. Y sobre todo, más que nada, tener bien la técnica. Los labios que estén bien en su posición, la apertura de los dientes, de los labios, la compresión, eso. Más que ejercicio, hay que tener esas cosas bien hechas. Juan Carlos Chunga, saludo, papi. Pierre Alomía, saludo, maestro, desde Iquitos. ¿Cómo puedo tener clase con usted? Pierre Alomía, mira, pero un momento. Te voy a responder, te voy a mandar mi número para que me escribas por WhatsApp. Y ahí te mandé mi número, Pierre, para que me llames para que me escribas por WhatsApp, ¿vale? Para cuadrarlo de las clases. Maestro, muéstrame el pito, ¿cómo hacerlo bien? El pito, que te muestre el pito. No sé qué, a qué te refieres con que te muestre el pito. Tengo una boquilla pardúa 4, pero me canso. La boquilla pardúa para mí, yo no la quiero ni regalada a Alfonso Rodríguez. Esa mecánica doble copa no me gusta. Se cansa muy rápido porque le echa demasiado aire y son boquillas muy comprimidas. Y es lo que suele pasar a todo el mundo. Con las pardúas, que llevan poco aire y le echan mucho aire. Quieren sacarle demasiado sonido. Así que cambia de boquilla o cambia la forma de tocar. A ver, Julio, me cuesta trabajo tocar notas altas en una escala, por ejemplo, pero si lo hago directo una nota alta, aguanto más. Ah, mira, eso está bien. Por lo general suele ser más difícil atacar las notas que,
que hacerla en escala. Rosy, buenas tardes. Ernesto López, saludos, Salvador. El saludo, hermano Tristán. Saludos, maestro, saludos de México. Gracias por los libros para mí. Chavo, al final lograste al final, ¿cómo se llama esto? Descargarlo, compadre. Me quedé con eso. Bueno, lo tienes descargado, lo que tienes que hacer es descomprimirlo. Un secretico para que usara notas altas. Robertico Ramírez, un secretico para notas altas. Echarle muy poco aire. Poquitico aire. Maestro, llego hasta las notas agudas, pero no puedo mantenerlas. Eso es porque seguro estás echando eso mismo, mucho aire, entonces se te acaba la energía. Salvador Bisuti, saludo. ¿Qué boquilla me recomienda? Llevo entonando 5 años. Cualquiera que te quede bien. El Advan ocupo yo para poder afinar. Payaso Mingo Domingo. ¿Qué boquilla recomiendas para los que queremos poder pitar sobre agudo? Cualquier boquilla, brother. Cualquier boquilla que te quede cómodo. Haciendo la técnica bien, no vas a tener ningún tipo de problema. Te digo, yo siempre digo que la boquilla no es la. La boquilla no, con la boquilla no viene con manual de instrucciones. Eso tienes que hacerlo tú. Y ya después elige la boquilla para el sonido que quieras, el timbre, el tamaño que tú quieras, la cantidad de energía que quieras gastar o no. ¿Cómo hago un triple C con 1-1-C? ¡Mayarí! Un triple C con 1-1-C, así. Así, mira. A ver. Hey, ¿dónde puse la boquilla? Me estaba tocando. Juan Escamilla, maestro, vi que le explicaba a un alumno sobre la respiración. No, no respirar por la nariz. No, no, si respiras por la nariz, todos los músicos que trompetistas que respiran por la nariz tienen un sonido delgado arriba, todos, sin excepción de ninguno. Olvídate, el sonido sale muy feíto. Francis de Moura, mi hermano, un abrazote bien grande. Mira, una cosa que le voy a decir para los que respiran por la nariz o tienen la duda, porque a veces que la escuela los mandan a respirar por la nariz, no sé, los profesores, según depende. Cuando uno habla respirando por la boca. Nadie habla respirando por la nariz por lo general, se respira por la boca. Tú respiras por la nariz normalmente cuando cuando anda normal, caminando y eso, pero para. Cuando uno está hablando, no respira por la nariz, está respirando por la boca. Ese aire que se utiliza para tocar la trompeta. Es lo mismo, la trompeta es una prolongación del cuerpo. Como mismo uno habla, hola, hola, hola. Es lo mismo. Todo lo mismo, las mismas contracciones en el abdomen, es lo mismo. Un poquito así, con esa misma proporción. Ronaldo Ona, disculpe maestro, ¿qué me sugiere? Estoy cambiando de embocadura. Primero saber por qué estás escríbeme para que me digas por qué estás cambiando de embocadura y ya después vamos a ver cuál es el problema. ¿Algún ejercicio que recomiendes después de una jornada dura? Después de una jornada dura, el mejor ejercicio que hay es descansar. Hidratarse bien y descansar. ¿Cómo estudiar las notas pedales, maestro? Yo notas pedales no las estudio, hago algunos. Eso que estaba haciendo lo mismo. Los ejercicios estos del magio para abajo, ya yo las notas pedales no las estudio como tal. Las utilizo como parte a veces de la rutina, algún ejercicio que vaya haciendo para equilibrar las posiciones y eso, pero no estudio notas pedales. Si tengo que utilizar algunas, sí, pero normalmente no, como no suelo utilizarlas, no las estudio mucho. Muchas gracias por compartir gracias, Aurelio, por tu comentario. Joan Sebastián Guarnizo, maestro, ¿cómo hacer para lidiar con la adrenalina? Por ejemplo, cuando estás en un show y la energía está full. ¡Oh! Ahí está la cosa. Edith, la loca de Ohio. Saludos, mi hermano. Para la adrenalina, eso cuando uno está en directo, eso, el control de la respiración es lo que te va a hacer tocar bien y mantener la adrenalina esa que uno tiene, que lo pone loco. A mí me sirve la Padua 4-5 y a muchos no. Sí, porque a lo mejor le está echando la cantidad de aire exacta y si la dominas bien con el aire no tienes problema. Ya llegó hasta la segunda escala, pero no puedo pasar de ahí. César arriba, poquito a poco. Si ya llegas, ya antes llegabas hasta la primera, hasta la segunda, así poquito a poco vas haciéndolo. ¿Cómo mejorar el staccato? Saludos desde Osaka. En los staccato, mira, este ejercicio para el staccato. 2, 3 y 2, 3 y
dos, tres y eso te va a ayudar mucho a darle el primer ataque bien. Y a partir del primer ataque ya te sale muy fácil, ya todo lo otro, vas estudiando el arma, estudia el arma como viene y ahí vas a estudiar el staccato, lo vas a tener en talla. Y después de la velocidad, los trompetistas son como los cantantes, tenemos un rango de notas agudas como grave. No, para nada. Trompetista puede desarrollar su rango para arriba y para abajo muchísimo. Según si haciéndolo con la técnica bien, puede desarrollarlo muchísimo. Saca la cuenta de cuando uno empieza tocando, un cantante ya tiene su registro, lo tiene, y luego lo que hace es que perfecciona toda la forma, la respiración, eso. El trompeta sale de cero y empieza a hacer el rango así para arriba y para abajo. ¡Uf! Ya alteran el juego. ¿Cómo mejorar esta cata? Ya, Gerardo, los trompetistas, ¿alguien más? Álvaro Betancur, saludos. Álvaro, José Fernández Peña, saludos, maestrazo, un abrazo bien grande, te mando, mi hermano. Robby Trumpet, master, ¿cómo hacer notas agudas sin esfuerzo? Yo doy clases para eso, Robby Trumpet, para tocar las notas agudas sin esfuerzo y para, bueno, para todo, para tocar sin esfuerzo en plan general, para la resistencia sobre todo, que es lo que te va a dejar después que toques bien. Maestro, una pregunta, ¿cómo puedo recuperar la embocadura cuando he dejado de tocar un tiempo sin practicar mucho? Empieza haciendo notas, creando las notas, a partir del sol medio o el do medio. Nunca empieza en notas muy graves, empieza siempre en el sol medio, por ejemplo, que es una nota que te queda bastante aquí a la altura de la cara, ¿no? Es una nota buena para empezar soplándola hasta que la tengas bien, después un semitono para arriba y un semitono para abajo, la vas construyendo a la semejanza de esa nota. Saludos, maestro de NC, siempre pendiente de tus tips. Gracias por compartir su conocimiento. Gracias a ti, compadre, por estar ahí. Mi labio inferior ocupa mayor espacio que el superior, por eso quiero cambiar la embocadura. Saúl Pérez, no hace falta, mira. Bueno, depende, ¿no? Pero normalmente, mira, yo puedo tocar aquí. ¿Ves? Estoy tocando con más labio, menos labio arriba y más abajo. Pero bueno, si te es incómodo, sí cambia. Pero si te es cómodo, no hace falta. A lo mejor haciendo unos pequeñitos ajustes puedes tocar. Que como si la tienes acá arriba también. Es lo mismo. Lo que tienes que buscar el pase del aire que esté bien. Claro, si hay un momento que te pasa ya que te queda demasiado aquí en los labios rojos, que ahí sí hay en algunos casos hay que cambiarlo, pero la embocadura no se cambia así como así, por gusto. Depende del punto de vibración como los tengas. ¿Alguna variante para estudiar notas largas? Román Tenorio. Notas largas, por ejemplo, hacerla en... Yo es que no suelo hacer muchas notas largas. Yo hago ejercicio, por ejemplo, como... terminando siempre con terminaciones largas, pero notas largas así como tal no suelo hacer. Dame un aparado. Saludos de Honduras. Toco trompeta, ¿cómo puedo mejorar mi sonido en la trompeta? Teniendo, sobre todo, el paso del aire que esté bien, que tenga un buen paso de aire y la buena alineación de los labios. José Di Marley, saludos de Colombia. Saludos, hermano. Y Art Music, mi Music Art, saludos. Eric, ¿cómo puedo hacer vibrato en la trompeta? Hay muchas formas de hacer vibrato. Una es con los labios. La más que tú se utiliza es el de la mano y el que usa los mexicanos, que es el de los labios. Así. Martín Mata, saludos. De Guanajuato, saludos, hermano. Saludos a Winto Silva, de Brasil. Andrés Murillo. Juvenal Marce, Winto Silva. ¿Qué posición de la lengua, maestro? Yo no pienso en lengua, la lengua que esté ahí en... ¡Dani, mi hermanote! Un abrazote bien grande. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo te va? Diego, hola maestro, saludos de Bolivia. ¿Cuánto cobra por clase, por favor? Diego Vázquez, escríbeme por privado, por favor, para decirte los precios. Te voy a escribir mi teléfono aquí, ¿vale? Más 34, 6, 32. ¿Por qué cuando toco staccato me canso más que cuando toco ligado? Porque... A ver, el staccato suele cansar más porque estás utilizando más la lengua. En el ligado no tiene esos parales de trompe. Porque en el ligado no tiene, la lengua la tienes más así y en el staccato empiezas a usarla. Entonces, a veces cuando el aire no sale bien, o mantenemos posiciones rígidas aquí y no soltamos periódicamente cuando cogemos el aire aquí, suele uno cansarse muchísimo. Esas son cosas que también veo en las clases. Sandra Pellico, maestro, usted fuma, ¿no? Siento que haya algo por ser fumador, no consigue lograr en la trompeta. No, yo fumo, bueno, he fumado bastante, ya no fumo casi. No tiene nada que ver. De esta forma, la trompeta no necesita tanto aire. Saludos.
Crisabel. ¡Coño, chama! ¡Saludos, la gente de Valencia! ¡Un abrazo, mi hermano! Bueno, maestro, ¿cuál es tu mayor error que cometemos los trompetistas a la hora de tocar los agudos? El mayor error, llenarlo de aire así, ¡guau! Y tratar de soltar esa cantidad de aire. Es decir, para los agudos, esto, el mayor error es este. Ahí estás perdido. Alexi Eduardo, saludos de Venezuela. Saludos, hermano. A ver, Brian, soy de Argentina. Toco hace 5 años, pero no sé leer partitura. Las notas no me sé ninguno, pero toco muy bien. No me sé ninguno, pero toco bien. Si tocas muy bien, te recomiendo, mi hermano, que te pongas a estudiar solfeo y verás que vas a ser mucho más bueno todavía. Wilmer Sánchez, saludos de Santiago de Chile. La gente de Chile, saludos a todos mis amigos de Chile. Tengo muchísimos alumnos de Chile. Creo que es el país que más alumnos tengo. Bueno, Chile y España. Mi labio inferior es muy delgado. Lucho para ubicar la trompeta para poder producir el paso del aire. La nivelación de mi labio es difícil. Ir, compadre, escríbame por privado para concertar una clase y te voy a decir cómo tienes que hacer. Es la única forma para que tengo que verte. ¿Qué estás haciendo mal y qué estás haciendo bien? Saludos Colombia, Osman, Carlos Alberto Chapa Loaiza. Saludos desde Puno, Perú, maestro. Gracias por su consejo. Gracias a ti por estar ahí. José Carlos Maceda, mi hermano. Saludos a la gente Iguará, de mi pueblo en Cuba. Te mando un abrazote. Saludos, Misael Orlando, tipo, no sé. Saludos, Ecuador. No toco hace meses. ¿Cómo hacer para volver a tocar otra vez? Eso, empieza haciendo notas en sol. Cuadra ese sol que te suene bonito y medio tono para arriba y medio tono para abajo, así vas creciendo. ¿Cuál es el mayor? Saludos de Venezuela, maestro. Saludos de Guadalajara, ¿cómo haces la compresión? Eso lo explico en mis clases por privado. Así que te explico según cada alumno, le digo alguna, cómo tiene que hacerlo en concreto. Para entenderlo, porque según la forma que toques, debes hacerlo. Orlando, mi hermano, ¿cómo está la cosa? Te quiero. Un abrazote bien grande, papi. La gente de Cuba. Saludos, ¿puedo mandar mensajes privados para las clases? Sí, Giovanni, escríbeme por privado, ¿vale? Para darte mi número, eso para verlo de las clases. Saludos, Ignacio, de la gente de Argentina. Johnny Gómez, saludos, Honduras. Buen día, José Molina. Eduardo Domingo, saludos. Buen día, soy principiante. ¿Cómo le hago para no soltar tanta saliva? A cada rato tengo que escurrir la trompeta. Pues mira, brother, esto de soltar mucha saliva depende a veces de la trompeta, del tipo de bomba que tenga. Las trompetas que tienen bomba redonda suelen soltar más saliva que con las que tienen la bomba cuadrada. Pero soltar saliva no es malo. Eso es bueno, esa seña de la condensación está bien. Eso no es para nada malo. Wilson, chicos, aquí viendo desde Guatemala. Saludos a la gente de Guatemala.
piensas que sea mejor, estudiar de pie o sentado? Bueno, yo mi calentamiento normalmente lo hago de pie. Y aparte, lo hago de pie andando, caminando. Y puedes tocarme como quieras, mientras te sientes 40-20, es decir, no te fijes en la figura mía ahora como quiera, yo me siento como quiera. Pero bueno, es muy importante que si para estudiar, sentarse correctamente, con los hombros sobre el peso que te caiga sobre la columna ahí. De pie o como quieras. Igual que de pie, si te paras correctamente no vas a tener ningún tipo de problema, puedes estudiar como quieras, como más te guste. Saludos, Emilio Glucu, manía 100%. José Molina, maestro, ¿es normal que me duela el cuerpo al día siguiente del ensayo? Una mala postura, sí. Si toca con boquilla grande, mucho agudo, por ejemplo, con boquilla grande. A mí antes me daba un dolor en los riñones y no sabía lo que era. Y era la boquilla, que consumía demasiada energía, entonces estaba metido en otro registro que no. Entonces tuve que cambiar por palabras más pequeñitas. Me dolía todo el cuerpo, los riñones y todo me dolía. Saludos de Perú. Saludos. Risconken. El error que tengo para tocar el agudo es que quiero echar mucho aire y se mueve la embocadura. No tanto que se mueva la embocadura, porque a veces queremos tener. El problema es cuando coges esa cantidad de aire que tú haces así, así. ¡Oh! Ahí es cuando se te jode todo. Santiago, ¿cómo puedo mejorar la digitación? Con el Clarke, Eri, Santiago. Mucho Clarke. Tipo para la agitación. ¿Qué hay mejor? ¿Cómo puedo iniciar a aprender desde cero? Bueno, yo doy clases para eso, si quieres, me contactas por privado y te puedo enseñar desde cero. Y lo bueno que vas a tener con eso es que vas a salir con todas las herramientas, sobre todo, vas a empezar desde el principio con una buena embocadura y buen control del aire. No, con eso no vas a tener problema. ¿Qué hay mejor? Jorge Méndez Ron, desde República de El Salvador. Saludos fraternos. Saludos, mi hermano, coño, la gente de El Salvador. Luis Frank, ¿cómo está la cosa? Ese kikiriki. ¿Cómo está la cosa, mi hermano? Mar Martínez, el saludo desde Tupiza, Bolivia, por favor. ¿Cómo hago para sacar ese sonido vibrato? ¿Vibrato? Así puedes estudiarlo tipo bending y después le vas dando velocidad. Yo realmente nunca estudié vibrato, siempre me salió así, como lo escuchaba, intento reproducirlo. Diego Calixto Gutiérrez, saludos de México, saludos mi hermano. Eri Santiago, gracias. ¿Tiene videos de ejercicio en YouTube? Sí, Robin, búscame en YouTube, que ahí tengo muchísimos videos de ejercicio y de cosas. En YouTube, Dani, creo que es Dani Bujía Méndez. Ya luego, si quieres, me pregunta por privado y te paso el link de YouTube. ¿Cómo sabes si la boquilla que usas te queda? Luis Alberto, las boquillas por lo general te quedan todas, más o menos. Claro, siempre las hay más cómodas que otras para según lo que tú quieras hacer. Pero lo que sí, lo que yo recomiendo para las boquillas, para por lo menos la que tengas que te suene bien, es darle el volumen exacto que ahí va, quitando la bomba de afinación. Y sacando el do, cuando el do medio te sale bien, y ahí va, y con esa boquilla vas a tener por lo menos el volumen, lo vas a tener bien, el mesoporte. ¿Qué especial tiene la boquilla 3C o para qué la debo usar? La boquilla 3C, nada, una boquilla muy buena, una boquilla que es bastante buena, porque tiene muy buen sonido. Aparte de eso, el tamaño que tiene está ahí, puede utilizarla para bastante cosas. ¿Qué piensa usted de las trompetas chinas? ¿Es recomendable comprar una trompeta china? Bueno, si no tienes más dinero y tienes que comprarte una trompeta, comprate una china, pero yo
donde esté Yamaha o donde esté trompeta. Mira, la Carol Brass, una trompeta súper económica y está, son muy buenas. Pero las trompetas chinas al final son hechas todas por el mismo diseño, están hechas en el mismo eso y al final son todas chinas. Hay algunas que son menosidas que otras, pero al final... Bueno, hola mano, ¿qué medida de boquilla me recomienda para hacer esos agudos? Porque yo estoy usando una Yamaha Custom 7C, 16-6, mi máxima nota de resor agudo. La boquilla no importa, mira. Esta boquilla, Benjamín, es grandísima, a ver. Es mucho más grande que la 16. Se cierra la puerta, por favor. Y los agudos se pueden dar. No, no es mi boquilla, no tocaría ni con ella, pero no se pueden dar los agudos, es muy grande. Súper grande y profunda, ¿ves? La boquilla no es problema para eso, ya te digo. Los agudos hazlo con cualquiera y después busca la que más cómoda te queda. Boquilla más grande vas a tener que usar más cantidad de energía. Boquilla más pequeña, menos cantidad de energía. Mira, buena pregunta, Giorgio. ¿Cómo soltar el aire sin utilizar la lengua para articular? Así, mira, piensa en fu. Y te va a quedar todo centrado, con la F. ¿En cuánto tiempo da resultado tener una buena articulación? Saludos de Perú. El tiempo que le dedique, no sé. Depende de cada persona, de la forma que toque. Si tocan una buena embocadura y un buen paso de aire, un poco tiempo. ¡Alain Santana, mi hermano! Te mando un abrazote bien grande, te quiero. Javier Paníbal. Hola, ¿cómo tengo problemas de cada vez que quiero tocar fuerte se me infla el cuello? Eso debe ser que estás reteniendo aire en un lado y ese aire se está saliendo por aquí. Es decir, te está expandiendo los músculos de esta parte por la tensión, es por tensión, fijo, en algún sitio. Es muy probable si te molesta, sobre todo si te duele. Mi respeto, saludos, buenos tips. Luis Vicente, gracias, hermano. Diego Quiñones, saludos. Saludos, Diego Quiñones, chino. De Bolivia, Robin, Edson, de Bolivia, Lachito, Giancarlo, Bumiel, saludos de Cuba. ¡Coño, la gente de Cuba! ¡Un abrazo, mi hermano! Saludos a toda la gente por allá por Cuba. Isa Peralta, maestro, ¿cómo obtener mayor resistencia en la embocadura? Saludos de México. Cuando tienes un paso de aire bien, el paso de aire, la apertura de los dientes, tú estás bien, ya la resistencia viene ya de serie. Tengo problemas con mi sobreagudo, a partir del mi para arriba. Graviel, Paniagua, yo doy clases para eso y los resultados, hasta ahora, todo el mundo está muy contento con eso. Todo el mundo. Enseguida, en una clase ya empieza a sentir los resultados. Hay gente que con una sola clase tiene, según, por ejemplo, la gente que tiene nivel superior, los músicos profesionales, con una clase tiene, por lo general. Si es nivel menos avanzado, para lo mejor con una, con dos, tres, cuatro, según depende, pero no, yo no estoy mareando mucho con la gente con las clases para lo que registro, como un par de clasecitas tiene como mucho para saber cómo hacerlo y entonces después empezar tú a desarrollarlo porque, pero bueno, desarrollarlo bien, eso sí, después es el estudio diario que hacemos todo. Hola, hola maestro, desde Argentina, La Rioja. ¿Algún tip para respiración o para poder obtener resistencia? Para la respiración, respira como mi mítico habla, mira así. La boca abierta, ¿no? Eso es lo mejor que para la respiración. ¿Por qué tengo que jalar muchísimo el afinador de mi trompeta? ¿El problema de mi trompeta o mi boquilla? Brando, ahí, blandito, ahí no sé cómo es la jugada esa de por qué. A lo mejor, si lo tienes que meter muy para adentro, porque tienes la respiración, la eso muy baja, no sé. Ahí si no, tendría que verte. Leobardo, mi hermano, saludo, te quiero. ¿Alguna técnica para agudos? Greg Almirano, yo doy clases para eso, Greg. Maestro, una pregunta. Yo padezco de herpes dentro del labio. ¿Cómo me sugiere para poder tocar? Yo tengo muchos amigos que tienen ese problema. A mí me da herpes, lo que me sale son granos a veces en el labio. Para eso, si controlas bien la compresión y la técnica, y incluso tocar con varias boquillas te puede servir mucho para eso. Porque cuando tienes herpes, puedes, vas a sentir la sensación como si estuvieras tocando con la misma boquilla, vas a tener la sensación que estás tocando con otra, como si tuvieras una más pequeña en el labio. Porque te aumenta el volumen del labio. Para eso, recomiendo aprender a tocar con diferentes boquillas. Más que nada para que no te cojas de susto cuando te sale un herpes. Ese cambio de volumen del labio no te cojas de susto. Yo aprendí a tocar con diferentes boquillas porque me salía mucho granito aquí. Maestro, da muy buenos consejos para los que somos principiantes sin escuela. Bueno, aquí luchando, compadre. Está dando ayuda más o menos a todo el mundo.
Gracias por estar ahí. ¿Algún consejo para tocar con brackets? Nada, tocar normal. Con brackets. Para tocar con brackets, si tienes, mira, tú tengo un alumno de trompeta que ya de la segunda clase que va conmigo, que toca con brackets. Y usando bien la compresión, la trompeta le suena súper genial. ¿Por qué los agudos se me cansan tan rápido? Eso, exceso de aire, lo más seguro. Eso es para Néstor Guzmán, que me hizo la pregunta. Carlos Tolentino, saludos de México. Saludos, hermano. Berman, de Perú. Ronaldo Urachi, saludos. Adrián Valdés Leiva. Un abrazo bien grande, mi Dios, que Dios te bendiga. Gracias, papi. Un abrazo para ti. ¿Es normal poner colorado cuando toco? Sí, es normal que te pongas colorado. Yo me pongo colorado. Joandy Vera, saludos de Cuba. Coño, Joandy, ¿qué hora, papi? ¿Algún tip para alcanzar el registro medio y registro agudo cuando se tiene problemas para eso? Papi, tírame por privado para explicarte más o menos cómo es el tema. Monterrosa, Ale, yo uso una chica de 13A cuadrada. Muy buena bujía esa. Alejandro Luna. Saludos, Alejandro Luna. No, la gente de Asturias, saludos. ¿Algún secreto para los agudos, Dani? Los agudos no tienen secreto. Luciano, es usar bien la compresión y bien la apertura de los labios, y bueno, que eso va dentro de la compresión. Y ya. Y tener las notas aquí en la cabeza. Bueno, a ver. Luciano, la salud. Ah, ya, eso ya lo respondí. Bueno, familia. Les voy a dar un abrazote bien grande a todos. A Paraguay. Trompetica, mi hermano, te quiero. Alejandro Domini, saludos de Guatemala. Saludos a todo el mundo. Me voy a desconectar ya. Para las clases de las clases que tengan problemas de registro, embocadura. Yo doy clases especializadas para eso. Y no importa la embocadura que tenga, no importa nada, no importa qué boquilla toca, no importa el instrumento que tenga. Doy clases para eso, para resolver todos esos problemas. ¡Chumi, chumi! ¡Saludos, papi! ¡Ale, babosa, mi hermano! ¡Te quiero! Un abrazote bien grande. En mi clase podemos verlo, resolver todos los problemas de eso. Siempre lo digo, que a mí me dio una parálisis hace muchos años y aprendí a tocar de todas las formas, con la trompeta para arriba, para abajo, para los lados, para el medio, de las formas buenas y de las formas malas. Entonces me es muy fácil detectar sobre todos los problemas. Pero lo más difícil en los alumnos que tienen es que no detectan los problemas. Y después, cuando se detecta ese problema, entonces, ¿cómo resolverlo de una forma fácil? Saludos de Colombia, Omar Jiménez. Felipe Conde, ¿se puede respirar por la nariz? No se debe respirar, pues se puede respirar por la nariz para vivir, pero no para tocar trompeta, no lo recomiendo para nada. ¿Algún método técnico para mejor sonido de la trompeta? Buen paso del aire, es lo que te va a poner el sonido en talla. Podría mandarme saludos desde Argentina, Buenos Aires. Gabriel Paniagua, claro que saludo, mi hermano, ¿cómo que no? Maestro, cuando golpeamos la campana con el dedo, el sonido del metal indica algo de la calidad de la trompeta. Sí, para los conocedores de eso sí. Sí le indica calidad. ¿Cómo hago para sacar la boquilla? Si se queda dentro de la trompeta, ir directamente a un luthier para que te la saque, la boquilla. Ir y pagar un luthier. Ellos también necesitan vivir. No te pongas a hacer lo que yo jodí una trompeta haciendo eso. Saludos de Perú. Johnny el Águila. Johnny el Águila, escríbeme por privado para concertar clases. Juan Escamilla, gracias. Que Dios lo bendiga. Saludos, mi hermano. Jonathan, te quiero, papi. Te quiero, ¿viste? Oye, ya hablé con Ander. Ayer me llamó Ander y está mejor ya. A ver si mañana le dan el alta. Saludos, bro, Eduardo de Guatemala. Bueno, familia, me voy a desconectar ya. Que tengo clases ahora. Les mando un abrazo bien grande a todos. Y ya la semana que viene, bueno, estos días me voy a conectar y seguimos hablando para más o menos irle ayudando con las dudas que vayan teniendo ahí. Y si llevan que el problema es mayor, me llaman y cuadramos para hacer clases, ¿vale? Saludos.